El distrito de Ichuña es uno de los 11 distritos que conforman la provincia General Sánchez Cerro de la región Moquegua. Está ubicado en la frontera con la región Puno. Su geografía se compone desde profundas quebradas hasta la altiplanicie con valles interandinos, ríos, quebradas y cañones. Su actividad principal es la agricultura y la ganadería. En cuanto a lugares turísticos, destacan los siguientes. Pinturas rupestres. Se observa vestigios de cazadores nómadas y figuras de camélidos que datan de los años 5000 a 7000 a.C. Pullas de rey. Es una planta exótica propia de la zona y el mismo que se encuentra en peligro de extinción. Tiene la característica de poseer la inflorescencia más grande de todas las plantas y florea una sola vez en su vida. Las pullas son recursos turísticos valiosos de la zona. Molinos de piedra. Son restos de la arquitectura colonial que datan del siglo XVI. Estos servían para procesar minerales como el oro, plata y cobre por los españoles. Las iglesias coloniales. Las iglesias coloniales que se encuentran en el distrito posiblemente fue implementado en el siglo XVII. En el marco teórico de la doctrina cristiana y catecismo, para la instrucción de los indígenas que habitaban en la zona. La laguna de Jucumarí. Se encuentra ubicado en la cabecera de cuenca del río Tambo, en la cual se practica la crianza de truchas y caracha. Asimismo, aquí se puede realizar la pesca y paseo en bote. Las aguas termomedicinales. Las aguas termomedicinales que se ubican en Ichuña son muy concurridas por la población los fines de semana, debido a que son medicinales y tienen propiedades curativas. Estas aguas están en las zonas donde hay presencia de actividad volcánica. En cuanto a su artesanía, es importante resaltar sus tejidos de lana de alpaca y oveja, hechos a mano, con los cuales se confeccionan bolsones y mantos. En cuanto a sus platos típicos, resaltan el caldo de trucha, ceviche de trucha y mazamorra de maíz y cal, asimismo el cuy chactado. Ichuña también es zona agrícola en la que destacan la producción de papa, habas, choclo y hortalizas.
Muchas gracias por su atención, queridos compañeros y compañeras.